A otro programa de Entretelones de la Historia. Y bueno, hoy en particular vamos a tratar un tema, pues un tanto cuanto ríspido, un poquito algo que nos hace ruido, que no, quizá no nos guste hablar, porque pues ya tenemos una rivalidad de antaño con nuestro país vecino y hay una serie de tejes y manejes eh, muy importantes, pero bueno, quiero darle por supuesto la bienvenida a Mario en este programa. Por favor, Mario, eh, adelantar un poquito de qué va a tratar este programa. Pues bien, sí, efectivamente, como mencionabas, es un tema que todavía nos causa un poco de, de incomodidad y es para darle también continuidad al tema del, del programa anterior, que era Guerra de Texas y este el tema pues, es Guerra México Estados Unidos, no. Vamos a ver bajo qué circunstancias se da eh, y además para que les sirva a nuestros alumnos como material de consulta para su próximo bimestre, que es el tercero, ¿no? en, para los chicos de tercer año. Claro, ya lo habíamos mencionado porque seguramente, como ya estamos en este proceso de vacaciones, pues los chicos tendrán la oportunidad de estar estudiando arduamente para el, entrando el año empezar con todo dentro de la fase de los nuevos propósitos que tendrán para poder acreditar su materia de historia, ¿no? Que es algo que les encanta, yo lo sé. <laughs> ok, ¿qué te parece, Mario? Si vamos entrando en materia, sobre todo para no perder tiempo y porque habrá muchas cosas que comentar durante la, la plática, ¿no? Sí, claro, bueno, es una, una guerra mucho, muy. Muy larga, dura alrededor de tres años, desde que inicia en 1846 y termina en 1848 con la firma de los tratados, donde México pierde este, más de la mitad de su territorio, ¿no? Que eso es todavía lo que lo vuelve tan incómodo este tema, ¿no? Claro. Precisamente la, la pérdida del territorio, ¿no? Y tiene que ver con el tema que habíamos tocado la, en el programa anterior, que es Guerra de Texas, que mencionábamos que Texas se había independizado, eh, no se había fijado muy bien una frontera. Eh, Estados Unidos. Eh, bueno, te, los tejanos decían que su frontera era el río Nueces, que es un río que está un poco más al norte del río Bravo, y, es, eh, y México decía, perdón, era al revés, México decía que el río Nueces era la frontera, y, que es, y, y los tejanos decían que era el río Grande, como ellos lo conocen, uh -huh. nosotros lo conocemos como río Bravo, y ahí es el conflicto, ¿no? Eh, Estados Unidos, eh, Texas se anexa a Estados Unidos, eh, 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 eso lo considera el gobierno mexicano como un acto de guerra manda tropas a, a vigilar la, la frontera norte y hay un enfrentamiento entre tropas norteamericanas y mexicanas. ¿no? finalmente el presidente de los estados unidos, eh, polk, eh, necesitaba un motivo. ¿no? Eh, eh, el motivo que ellos ya habían ofrecido dinero por, uh -huh. por los territorios de méxico, no los del norte. California, eh, lo que es Texas, lo que era parte, de, todo, básicamente toda la frontera sur, este, México no había aceptado, a pesar de que no había muchas familias mexicanas viviendo en la zona, pues les había ofrecido dinero, México no acepta, entonces Estados Unidos se estaba expandiendo, ¿no? eh, por ahí los chicos eh, sabrán que en su curso de segundo hay un tema que es precisamente el destino manifiesto de Estados Unidos, que era... Este, expandir, ¿no? expandir su territorio eh, convertirse en una potencia mundial entonces pues están bien vías de eso no. y les faltaba territorio en la parte sur y pues México pues, era la frontera sur necesitaban un motivo si no querían vender entonces lo iban a tomar por la fuerza pero necesitaban un motivo y este enfrentamiento entre tropas mexicanas y norteamericanas pues es el motivo y ahí inicia la declaración de guerra ¿no? el congreso autoriza al presidente James Polk eh, para iniciar una guerra, manda tropas eh, para invadir México eh, y empiezan una serie de, de batallas en las cuales, pues México hay que tomar en cuenta que era un país con muchos problemas internos, cambios de gobierno constante, Antonio López de Santana que iba y regresaba de la presidencia, entonces eh, no, no tenía la suficiente fuerza como para enfrentar a un ejército que estaba en vías de convertirse en una potencia mundial. Bien, y qué bueno que lo mencionas porque es cierto, el panorama en el que se estaba viviendo en ese entonces, pues se estaba planteando eh, un poco de esto que comentas, porque es difícil cuando los chicos se preguntan, bueno, ¿y por qué México no se defendió? ¿Por qué le permitieron? ¿Por qué? Y es muy fácil buscar culpables, ¿no? Claro. Pero se estaba viviendo una situación eh, en el país muy complicada, eh, entre ellas por el gobierno, entre ellas por la situación de la gente, eh, y todos los problemas que, que van alrededor de esto, ¿no? Pero también es cierto que los estadounidenses, en este movimiento de expansionismo, pues este. dijeron si ya pudimos obtener una parte, porque no más, ¿verdad? Claro, sí, de hecho la intención era esa, apoderarse de estos territorios donde no había básicamente mexicanos, eh, al no conseguirlo pues, eh, buscaban el pretexto, lo, lo obtienen, in, inician una invasión y tomando en cuenta los problemas de México, pues eh, era una campaña pues, relativamente fácil, aún así, eh, en, sobre todo en las primeras batallas eh, que se dan en la parte norte del país, sobre todo en Monterrey, pues les costó mucho trabajo, de hecho no obtienen una victoria en Monterrey, el ejército mexicano y el norteamericano pactan una tregua en la cual el ejército mexicano sale de Monterrey, se va, se retiran hacia la parte sur, al centro del país, pero eh, fue con tan honor el, el retiro y el pacto que hicieron que las tropas norteamericanas les hacen una valla para que salgan, eh, reconociéndoles ¿no? el valor con, lo, con el que combatieron ahí en, en Monterrey. Y bueno, pues eh, ya el resto, pues Estados Unidos manda todavía más tropas por la parte sur, por Veracruz, entraban por el norte, o sea, básicamente en una pinza, ¿no? Van cerrando hasta, hasta acorralar al ejército mexicano en la Ciudad de México y hay que tomar en cuenta que la población en general no intervino en, en el conflicto, ¿no? O sea, dejó que las cosas siguieran y los únicos que peleaban pues, eran los miembros del ejército. Y que obviamente pues no estaban muy bien dirigidos. ¿No? Antonio López de Santana no se distinguía precisamente por ser un gran estratega. Y además los conflictos internos que tenía entre los generales mexicanos y Santana, pues dieron como resultado el perder todas las batallas que se pelean aquí en la Ciudad de México. sí, porque también debemos recordar que el armamento, las estrategias, eh, pues son muy distintas a, los, a lo que hay hoy en día, ¿no? Pero qué te parece, Dan Mario, si también lo vamos acompañando con algunas imágenes que nos traes. Muy bien, y, adelante. Y, y, e igual hacemos los comentarios respecto a ellas. ¿Te parece? Adelante, adelante. Okay. ¿Qué tenemos ahí, Mario? Bueno, esa es una bandera que encontramos en el, eh, la podemos ver en el castillo de Chapultepec. Es del batallón activo de San Blas. Ahí podemos ver su su lema. ¿Quién fue el batallón? De, de e, ese batallón le tocó defender la parte baja del castillo de Chapultepec, ya cuando las, el último punto de defensa de la Ciudad de México pues era el castillo, Sa, eh, tomando el castillo pues la entrada a la Ciudad de México estaba libre, este batallón le toca combatir, estaba al mando de Felipe Santiago Chicotencat, y no hay sobrevivientes de ese batallón, todos mueren durante el combate. Y se les recuerda precisamente por porque pues, pelearon hasta el final, ¿no? Para defender su posición. Fíjate que hay una. Tenemos esta imagen, por favor. Bien, esta es una bandera bastante curiosa. Es del eh, batallón de San Patricio. Uh -huh. Ese batallón estaba formado por irlandeses. Estos señores venían con el ejército norteamericano en la, eh, durante las primeras batallas en el, en el norte, en, en, sobre todo en Monterrey. Eh, desertan, o sea, se salen del ejército norteamericano uh -huh. y el gobierno mexicano les ofrece que se unan a, a su lucha, porque además los irlandeses eran muy maltratados en el ejército norteamericano por, la, por cuestiones religiosas y costumbres. Se unen al ejército mexicano, pelean muy bien en Monterrey y en, y en otras batallas. Finalmente les toca defender el punto de Churubusco aquí en la Ciudad de México. El ejército norteamericano, pues, vence y toma posesión del, del lugar, capturan a varios miembros de ese batallón, y como eran desertores, pues les hacen un juicio y los condenan a muerte. El líder que se llamaba John Riley, pues, eh, ahí no lo matan, eh, le marcan la cara con una D, que quería decir desertor, y al resto, cuando cae Chapultepec, en el momento que izan la bandera de Estados Unidos, eh, se da la orden que los ahorquen. ¿no? Fíjate que hay una un comentario muy triste que en alguna ocasión no escuché, le hacían un estudio a los niños, les preguntaban que si sabían quién era este un ratoncito de allá de Estados Unidos que es una imagen muy popular, esto refiriéndome a Mickey Mouse, ¿no? El 90%, el 90, el 100, quizá los niños conocían quién era eso. En cambio, cuando le ponía una imagen de algunos de los personajes como no sé Morelos, Hidalgo, eh, Zapata, difícilmente los lo ubicaban, identifican. Sí, ¿no? sí. Y sí, entonces, claro. fíjate, una dinámica que yo hago con mis niños es algo bien interesante, ¿no? Yo les preguntaba que si sabían los nombres de, de los chicos de la pandilla de Don Gato. Y empieza, ¿no? Tal, tal, tal. ¿Sí te lo sabes, este, Alex. No, no, todos. ¿No? recuérdame, ayúdanos. Cucho. Cucho. Gato. Ajá. Don Gato, Don Gato obviamente panza ah, panza de eh. Ajá, ok y así logramos en equipo conjuntarlos a todos pero Ajá. el problema empezó cuando les dije ok díganme los nombres de los niños héroes exactamente ahí sí ahí nos metimos en un problema porque nadie me supo decir todos los todos nombres. los nombres sí bueno es eh, el caso de los niños héroes eh, en, yo creo que en nuestra época todavía nos tocó que era básico en la primaria aprenderse los nombres de los niños héroes uh -huh. Pero eh, esa historia, como que se ha ido un poco diluyendo, ¿no? En base precisamente a un mito que existía, que uno de ellos había, se había envuelto en la bandera mexicana y se había arrojado. Y es un caso de polémica, Ajá, porque dice, no, eh, Juan Escutia no, es, no existió, Ajá, y exacto. lo aseguran y perjuran, ¿no? ¿Qué sabes al respecto? Bien, bueno, los niños héroes sí existieron, eh, sus nombres eran Juan de la Barrera, Juan Escutia, Francisco Márquez, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Agustín Melgar, todos eran cadetes del Colegio Militar que en ese eh, entonces era el castillo de Exactamente, Chapultepec. El, el colegio estaba dentro del castillo de Chapultepec, ellos estudiaban ahí, se preparaban para ser soldados profesionales. En el momento que ocurre la guerra contra Estados Unidos, ellos se encontraban ahí, ya cuando el ejército norteamericano decide avanzar hacia el castillo, que para tomar el punto se les da la orden a estos cadetes, porque no nada más eran estos seis, eran alrededor de 50 alumnos los que estaban estudiando. Se les da la orden que evacúen el, el colegio y que el, nada más el director y las tropas del ejército mexicano se quedaban a defenderlo. Ellos deciden que se iban a quedar a pelear junto con todos los demás. Y los seis que caen, y esto es cierto, eh, estos seis cadetes del colegio mexicano, los niños héroes, este, pues sí pelean y caen en distintas posiciones del, del castillo. ¿no? Y pues. Eh, se les conoce como niños héroes, pero en realidad no, no tenían una edad tan baja, no oscilaban entre los 18 y 20 años, eh, más o menos. Por ejemplo, Juan de la Barrera tenía 19, Juan Escutia 20, Francisco Márquez eh, y Vicente Suárez 14, Fernando Montes de Oca y Agustín Melgar 18 años. O sea, sí eran muy jóvenes, claro. pero tampoco eran unos niños, sobre todo en los estándares de la época, que un muchacho de entre 15 y 20 años pues ya empezaba a ser un adulto, ¿no? ya se le trataba como tal. Entonces, ¿Y en tiempos de guerra. En tiempos de guerra, pues mucho más. ¿no? Entonces estos muchachos, lo heroico es que sí pelean y, y caen defendiendo a su país. Eh, aquí la polémica está sobre todo con Juan Escutia, que uh -huh. es el que cuenta la historia que se envuelve, ya estando muy cerca del ejército norteamericano, para que no tomaran la, la, la bandera nacional, se envuelve en ella y desde una parte alta del castillo pues, se arroja y y cae en, 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 la, en la parte de abajo del castillo, ¿no? La historia parece ser que se retoma porque sí tiene una parte de verdad es como las como la mitología claro, tiene una claro. parte fantasía y otra de, de verdad, ¿no? Efectivamente hubo un soldado mexicano que se efectivamente salva una, una bandera se envuelve en ella pero no se arroja sino que esta esta historia se da un día antes en una batalla que se llama Molino del Rey que es un lugar muy cercano a Chapultepec está a un paso eh, un, un soldado que se llamaba Margarito Suazo, que era del batallón mina, eh, en, están en combate con los norteamericanos, lo hieren, se da cuenta que hay una bandera mexicana y antes de que la tome el, el ejército norteamericano la, se, la toma, la envuelve, se la pone en el pecho, logra ir al hospital para que lo atiendan, estando ahí le entrega esa bandera a su a su jefe inmediato. En, vuelve a entrar en combate este muchacho y muere a bayonetazos. ¿no? Entonces, yo creo que de ahí retoman, porque esto es un estudio que hace un, un historiador, se da la tarea de, de, de buscar ¿no? eh, la historia precisamente de, de Juan Escutia, de los niños héroes, y se da cuenta que hay la historia, muy, una muy parecida, pero con otro personaje. ¿no? Entonces, esta historia se da mucho por el nacionalismo que se da a principios del siglo XX, que necesitábamos... Unos héroes en los cuales este, exaltar los valores de heroicidad, de este valor, etc. Entonces toman estos, estos seis chicos del, del colegio militar y pues, le agregan ese plus de, de Juan Escutia, ¿no? que se envuelve tratando de salvar la, la bandera nacional. Qué bien que, que lo mencionas también, porque es cierto que esto no le resta eh, su capacidad heroica dado que ya, ya tenían la, la, la instrucción la consigna de que la batalla prácticamente estaba perdida, ¿no? Sí, sí. Entonces sí. ellos eh, pues resistieron en, en su posición para, para este combatir al, al gobierno al perdón al ejército invasor, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, eso es lo, lo que los vuelve eh, pues unos héroes en la historia de México muy recordados a pesar de que últimamente se les ha ido reglegando un poco a pesar de que se les sigue haciendo su ceremonia luctuosa. Uh -huh. De hecho hay un Monumento en Chapultepec sí. recordándolos, donde están los restos de estos de estos cadetes. Pero obviamente tan heroicos fueron ellos como los que fueron capturados. ¿no? Eh, estos 46 cadetes que sobreviven son capturados y curiosamente hay una historia sobre uno de ellos, uno de esos cadetes que capturan el, que captura el ejército norteamericano. Años después se convierte en la eh, eh, se le conoce como la mejor espada del partido conservador, uh -huh. que era Miguel Miramón y se convierte en presidente de México. ¿No? Y es precisamente esta la maravilla de la historia, es decir, también por ahí hay la anécdota de que al mismo Porfirio Díaz fue prisionero en alguna ocasión y quien a la postre pues, va a ser nuestro este va a ser es, es nuestro president. gobernante, durante tantos años, ¿no? años. Bueno, y dentro de estas frases que, que van a prevalecer en las historias y en, la, en la tradición. Eh, hay otra muy importante que mencionaron por ahí cuando le dice, mira, si tuviera yo parque no estarías tú aquí. Hablamos un poco de esto. Bueno, esta, esta frase eh, cierta eh, se da en la batalla de Churubusco en el convento. El ejército mexicano está peleando, pero resulta llega un momento en que se quedan sin parque. El parque son las balas. Entonces, eh, al quedarse sin, sin material para seguir peleando, pues ya el, el general al mando que era Pedro María Naya eh, decide rendir su, su plaza ante el, el ejército norteamericano. Era costumbre de honor cuando un ejército se, 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 se daba por vencido que el general al mando entregaba su espada en símbolo de rendición al, al ejército que entraba victorioso, pero cuando le da su espada eh, le dice al, al encargado del ejército norteamericano que si hubiera parque ellos no estarían ahí. ¿no? O sea, se estaban rindiendo porque pues, ya no tenían cómo seguir peleando, ¿no? Entonces eh, pues, sí nos da una muestra de, de la, lo precario que era claro. el combate, ¿no? Estados Unidos venían muy bien equipados, eh, aún así les costó mucho trabajo derrotar al ejército mexicano y el ejército mexicano pues defendiéndose con lo que tenían a la mano, ¿no? Entonces, con lo que había y, y hasta el final hay otro dato importante, mario, eh, tengo entendido que, pues hay fotos de esta época, no? sí, Imagínate, exactamente. Se, 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 se documenta esta batalla, no? sí, esto es interesante porque, bueno, la tecnología va avanzando. Uh -huh. eh, ya a mediados del siglo xix eh, empiezan los principios de la fotografía. se llamaban daguerrotipos, que eran unas impresiones en unas placas de, de metal. Y la primera guerra en el mundo que se documenta en fotografías Ajá. es precisamente la guerra México Estados Unidos. Hay unas cuantas. Okay, tenemos por ahí eh, alguna donde podemos ver, este, de manera muy general el panorama. Exactamente. Este, la que bueno, esa es, ese es una okay. pintura de, okay. de la batalla de Chapultepec. Uh -huh. El ejército norteamericano avanzando por las faldas y los cadetes en la parte de arriba, ¿no? Y el ejército. Okay. La siguiente, por favor. Ese es el escudo que utilizó el batallón de San Patricio, estos irlandeses, el color verde que es muy representativo de Irlanda uh -huh. y por ahí este la bandera mexicana. ¿no? ¿Cómo en se entrelazan? ¿no? Irlandeses eh, que, que huyen de Estados Unidos peleando uh -huh. por México. Por México, exactamente. Esa es una fotografía, de hecho se puede ver que es una placa de metal. Uh -huh. Y es, son tropas norteamericanas entrando a Saltillo, en Coahuila. Okay. Están marchando, se tomó una fotografía en aquel entonces. Eh, tardaban mucho la exposición, o sea, en tomarla. Claro. Pero pues ahí queda la huella, ¿no? De, de precisamente ya el avance de la tecnología y ya aplicada a documentar un, una guerra, ¿no? Okay. En este caso la de México-Estados Unidos. Sí. Aquí vemos otra vez, otra, es igual en Saltillo. Hay igual tropas norteamericanas avanzando por la, una de las avenidas principales a caballo, ¿no? Ahí podemos ver a los eh, jefes militares norteamericanos avanzando sobre la, sobre la calle, ¿no? Y, y como la decimos por su casa, ¿no? Ajá, sí, de hecho se alcanza a ver en las banquetas, por ahí gente que los, los está viendo pasar, hasta un uh -huh, perro ahí claro. por ahí abajo, este, pues viendo ya el avance de los norteamericanos sin hacer gran cosa, ¿no? Claro. Los están viendo. Y ese es el, el mapa de los territorios que México pierde, ¿no? prácticamente todo el sur de Estados, lo que hoy es Estados Unidos, California, Texas, este Nuevo México, pues era era parte del territorio mexicano después de la firma de los tratados de Guadalupe, eh, que es donde México acepta que, que pues, pierde una guerra y la sanción pues, es perder estos territorios. ¿no? Claro. Aquí está la, la famosa imagen de los cadetes del Colegio Militar, los niños héroes. Que, como bien mencionas año tras año, se hace un, una celebración. Se le hace un homenaje, exacto. Okay. Y obviamente, pues la, la historia, ¿no? Famosa en nuestra historia, eh, casi mitológica, de Juan Escutia, ¿no? Envuelto en la, en la bandera nacional. Que bueno, también debemos eh, mencionar que la importancia que tenía el tomar la bandera era. Eh, pues como acto de rendición, ¿no? Porque aunque nos duela y no nos guste y que tal vez no sepan, la bandera de Estados Unidos se va a ondear en pleno zócalo de la Ciudad de México cuando toman eh, posesión. Sí, exactamente. Sí, de hecho era era como un trofeo, ¿no? Tomar la, la bandera del ejército vencido y de hecho la bandera que se toma de, de Chapultepec muchos años después ya durante el gobierno de eh, eh, José López Portillo, Ajá. si mal no recuerdo, este Estados Unidos regresa esa bandera a México, ¿no? Y, y la podemos ver en el castillo de Chapultepec. Ahí está esa esa bandera, ¿no? Perfecto. ¿Y ¿Ya no tenemos imágenes, por favor? Ok. Por ejemplo, ese es interesante. Es un, esos son soldados mexicanos. Uh -huh. eh, hay tres personas sosteniendo a uno eh, que está herido y le están haciendo una amputación. O sea, podemos ver cómo el, el avance de la medicina no era claro. mucho y las amputaciones se hacían o sea, con la persona consciente, por eso lo están sosteniendo, ¿no? Y es una fotografía que se toma durante durante la guerra México-Estados Unidos. Y cuando vemos en las películas este una serie de sucesos, pues una guerra, evidentemente no tiene nada, nada que ver de, 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 con la realidad que se vive, ¿no? La siguiente, sí, claro. por... Y él es el presidente de México ya cuando se firman los tratados donde México pierde sus territorios es don Manuel de la Peña y Peña. Eh, Antonio López de Santana eh, huye de, de la Ciudad de México, eh, básicamente nadie quería la presidencia, él es nombrado presidente y le toca negociar con Estados Unidos, eh, pues cuáles van a ser las sanciones, a pesar de todo la, la negociación no fue tan mala, porque bien se pudieron haber quedado con todo el territorio mexicano, pero nada más les interesaba el norte ¿no? y, y llegan a la negociación de que pues, solamente los territorios del norte y además va, México va a recibir dinero a cambio de de aceptar esa, esa rendición, ¿no? A pesar de todo, pues la negociación fue relativamente buena y a él le toca firmar ese tratado, ¿no? Ok, ¿qué tenemos? Y este es un cartel de una película que se llama eh, One Hero, eh, eh, que habla precisamente de la guerra México-Estados Unidos, eh, eh, precisamente del batallón de San Patricio, cuenta la historia precisamente de… de de este batallón y cómo se une a, al ejército mexicano y hay participación de actores mexicanos, ¿no? Por ahí sale Daniela Romo, ¿Qué, qué, qué, en ¿no? Daniela Romo, ella no es cantante, ah, <laughs> okay. cantante actriz. Bueno, pero vamos a confiar en que, eh, porque también es cierto que son temas que no nos gusta tratar, que no nos gusta ah, abordar, pero bueno, aprovechando estas vacaciones sería una buena opción, ¿no? Ah, exactamente. Bueno, él es eh, James Polk, el presidente de los Estados Unidos al inicio de la, de la guerra. Y él es el que estaba expandiendo el territorio, ¿no? era un, eh, tenía una política de expansión este, muy fuerte y buscaba el pretexto para iniciar la guerra, lo obtuvo y manda tropas a, a obtener lo que él quería. ¿no? Okay. Él es Winfield Scott, él era uno de los eh, gen, eh, generales que venía al mando del ejército norteamericano, de los que llega aquí a la capital y obtiene varias... Victoria sobre el, el ejército norteamericano. Después se vuelve candidato a la presidencia de los Estados Unidos. No recuerdo bien si, lo, si las gana o pierde, pero pues, eh, muchos de los que participan en esta guerra México-Estados Unidos van a obtener puestos muy importantes en su gobierno años después. Pues por sus méritos en batalla, ¿no? Exactamente. Así es. Sí, se vuelven súper populares en, claro. en su país. Esta es otra fotografía de un soldado norteamericano. Como pueden ver, los uniformes se veían bastante incómodos, claro. unos cuellos muy altos. Uh -huh. Pero este, también se nota la gala ¿no? con la que a pesar de que entraban en combate pues no se perdía la el honor ni, ni el estilo ¿no? claro, claro. él es Zach, eh, Zacharias Taylor o Zack Taylor como uh -huh. lo conocen en Estados Unidos él también era eh, uno de los eh, jefes que venía al frente del ejército norteamericano él sí se convierte en presidente de los Estados Unidos años después de hecho se vuelve súper popular se, se propone para candidato a la presidencia de, de su país y, la, y gana, ¿no? por la popularidad que obtiene en esta guerra. Okay. Y él es eh, Nicolás Bravo, eh, un antiguo insurgente, había peleado en la guerra de independencia, ya era una persona muy grande cuando se da la invasión México-Estados Unidos, y le toca defender ya el último punto, que era el castillo de Chapultepec. Y son escenas de, de las distintas batallas, ¿no? De México-Estados Unidos, ¿no? La mayoría son pinturas. Perfecto. Bueno, pues es un, un, una, una probadita nada más de, de todo este movimiento que se da de la invasión de Estados Unidos a nuestro país, es decir, sus orígenes, qué buscaban, qué consiguieron, a dónde se llegó, qué, se, qué, qué generó toda esta participación, porque, bueno, a lo largo de la historia, pues hemos sido eh, invadidos eh, por otras potencias y pareciera que nos hemos mantenido como pueblo como nación impávidos quizá por intereses personales particulares es difícil explicarlo pero bueno es importante eh, por lo menos conocer cuál fue la problemática que se presenta entre nuestro país y nuestro país vecino ¿No? ¿Algo Así más es. que comentar Mario? Pues nada más precisamente esta probadita que sea el impulso para que nuestros chicos eh, les entre la curiosidad y investiguen un poquito más, son historias mucho, muy interesantes, como es toda la historia de México, y que sirva de impulso, ¿no? Para que consulten en su propia biblioteca escolar, en, en Internet, en diferentes fuentes, ¿no? Hay, hay mucha información muy interesante y, y que el conocimiento pues, pues, se profundice un poco más. Bueno, pero como ya es tradición, no los hemos dejado la tarea, ¿verdad? ¿Qué te parece, Mario, si les preguntamos a cuánto ascendió la suma que pagó Estados Unidos a México? Ajá, exactamente. Sí, es un dato poco conocido y uno pensaría que Estados Unidos se quedó con el territorio claro. y hasta ahí se quedó. Claro. Entonces sería un buen dato saber cuánto le dio Estados Unidos a, eh, perdone, Estados Unidos a México claro. por, uh -huh. eh, por la guerra, ¿no? Perfecto, bueno, Mario, pues estamos llegando ya al final de esta emisión. También estamos llegando al final de este 2015. Nos estaremos es. viendo pues el, el próximo año. Eh, ¿Algún mensaje final que tengas, Mario? Pues básicamente que pasen muy ben, eh, bonitas fiestas eh, con su familia, eh, Disfrútenlas, eh, nada de excesos. <laughs> y este, y pues nos vemos el, el siguiente año. Perfecto. Bueno, pues. Eh, la historia y habrá entre telones pues, siempre es interesante en la medida que, que tú lo, eh, lo percibas, lo sientas y, sobre todo, que te des cuenta que hay mucha tela de dónde cortar. No, no me resta más que agradecer al licenciado Manuel Segado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas en el Distrito Federal, por supuesto, a mis compañeros que están detrás de cámaras, a todo el equipo de GES Media y que es un placer trabajar con ellos. Y bueno, eh, mi nombre es Guillermo Gómez. Muchas gracias, nos vemos el próximo año. Hasta la próxima.